Buenos días con todos, siendo ya 9 de la mañana, 9 y 5. Vamos a dar inicio al entrenamiento del día de hoy. Hoy tenemos un evento muy especial. El evento Mother's Day de IQ Virtual Training. Este evento tan especial para estas madres ciclistas. El evento es totalmente libre. Lo podéis buscar a través de YouTube, sesión sábado Mother's Day IQ Virtual Training. Postéalo en Facebook, postéalo donde sea. Vamos a sortear una membresía completa, premium, a una mamá ciclista. Por favor, contáctate conmigo. El sorteo será el día de mañana. Será el resultado del día de mañana. ¿Va? Por eso, tienes tiempo para inscribirte. Te lo voy a repetir durante toda la sesión. ¿Va? Para que no se te vaya a escapar. Tal vez me dices, no, es que yo no ingresé tan temprano, no lo escuché. No te preocupes, te lo repetiré y os lo voy a enviar por Facebook, por WhatsApp, a todos. Para que podáis participar. Venga chicos, en unos 5 minutos más o menos empezamos. Hasta ahora. I'm not
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buena, José Antonio, Gretchen, Erika, Claudia Lucioni, Luisa Fernanda, Katherine Serva, los que estáis ahí conectados. Muy buenos días. ¿Preparados? Espero tengas tu botella de agua, toalla, esa bicicleta bien reglada, recuerda. Ese asiento tiene que estar a una altura específica. Te pones ahí al costado del asiento, de pie, ¿va? Y la altura del asiento tiene que ir más o menos a la altura de este huesito que tenemos al final de la cadera, ahí mismo, ¿va? Se llama la cresta ilíaca. Para que lo tenga más o menos ahí. El huesito que está al final de la cadera, sí, ahí mismo. Teniendo ya esa altura, ya puedes jugar con el manillar. El manillar tiene la misma altura, tiene que estar a la misma altura que el asiento, ¿vale? Nunca por debajo, por más profesional que seas. Cuando un ciclista tiene el manillar hacia abajo, solo es por aerodinámica y en este caso no lo necesitamos, ¿va? Así que esté a la misma altura que el asiento y si lo necesitas, un poco más arriba. Muy buena, Fabiola. Muy bien, entonces tu botella de agua, tu toalla y empezamos. Eliana, muy buenos días. Vamos ingresando. Ya ahí podéis ver ya la ruta del día de hoy. Por mi parte serán 30 minutos, ¿vale? Solo 30 minutos en la cual estaremos en solo la zona tempo, zona 3, resistencia aeróbica, ¿vale? Vamos a trabajar solo una velocidad, una cadencia, 75 RPM,
voy a hacer un repaso de las zonas de trabajo, ¿va? Para que lo tengas claro. Zona 1. Una zona muy fácil de llevar, ¿va? Esa es la sensación, que es muy fácil. La percepción del esfuerzo aquí es entre 1 o 2 sobre 10. Siendo 10 el máximo de tu esfuerzo, estaremos 1 o 2, el inicio, ¿va? Siguiente zona, la zona 2. La zona 2 nos da una sensación que ya no es muy fácil, sino fácil, algo ligero. La percepción del esfuerzo aquí es 3, 4 sobre 10. Recuerda, estuvimos en 1, 2 en la zona 1, ahora en la zona 2, 3, 4. Ese es el nivel de tu esfuerzo, 3, 4 sobre 10. Fenomenal. Zona 3, aquí, escucha, muy importante, estaremos aquí durante esos 30 minutos. Zona 3, la sensación ya es de un trabajo moderado. Ya encontramos que hay un trabajo ya. No es duro, ni tampoco es fácil. Es algo intermedio, ¿vale? Recuerda esa sensación y la tendremos durante todos esos 30 minutos, sin descanso, algo continuo, ¿vale? Percepción del esfuerzo aquí, entre 5 o 6, ya tenemos algo intermedio, ¿eh? Entre 5 o 6 sobre 10. Ese será tu esfuerzo. Yo los voy a activar. ¿Ah? Conmigo van a activarse. Y luego os pasaré con los demás monitores para que sigáis con el entreno. Por ahí, Luis Moncada tiene preparado un punto óptimo, un sweet spot, también de desarrollo aeróbico. Por ahí van a ponerse la cosa un poquito más dura, un umbral, el Master Trainer Luis Ponce. Y finalizaremos con Jean Paul de la Cruz, con un entrenamiento, me parece, interválico o de umbral. Ahora, todos preparados, ¿eh? Vamos a iniciar. Recuerda, si no puedes de pie, hazlo sentado. Si es muy fuerte para ti la zona de trabajo indicada, bájale un poco. Lo único que te pido es que no pares, que no dejes de pedalear. ¿Vale? ¡Venga! ¡Iniciamos! Estamos, música de fondo. Perfecto. Vamos a darle al play y a disfrutar. Preparados, ¿verdad? Os lo recuerdo nuevamente. Tenemos aquí un entrenamiento tempo. Ya lo veis. Continuo. No hay recuperación. Vamos a empezar calentando. Por ahí una activación en zona azul. Zona verde directamente. Y todo el tiempo ahí. ¿Vale? Empezamos. Ahora. No olvides. Tenemos sorteo. Comunícate conmigo a través del WhatsApp, por Facebook. Búscame, Ángel Ponce. Zona 1. Ahí vais a verme. Estamos. You don't wanna ride the bus like this. Never know what it's like this. Iniciamos bien, vamos. 95 pedaleadas por minuto, ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya lo tienes, ¿verdad? Si tienes un cadenciómetro, 95. Trata de llegar ahí y mantenerlo. Si no lo tienes, no hay problema. La música está ambientada para que puedas llevar ese ritmo, ¿va? Con ese beat musical. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Genial, sensación. Muy fácil. Eso no significa que no tengamos resistencia. La hay. Solo que te da una sensación de que es muy fácil de llevar, ¿va? Ahí. Muy bien.
para los que van a ver esta sesión el día de mañana. Espero lo disfruten. Y recuerden, contáctense conmigo para ese sorteo. No se lo pierdan. Después de esta ruta, mediodía, estaré por la Costa Verde. Para aquel que quiera acompañarme, ya lo saben. Una pequeña ruta hasta Chorrillos y una vuelta ya hasta 60 kilómetros. No mucho, está bien. Para calentar. Eso. ¿Qué tal? Un minuto. Poco a poco vamos aumentando un poquito más la resistencia. Recuerda, si estás con un pulsómetro, estás con tu banda ahí monitoreando tu frecuencia cardíaca, deberías estar entre un 50 al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, ¿eh? Estamos hablando de porcentajes. ¿No sabes tu porcentaje? No hay problema. 220 menos tu edad. Ese es tu 100%. Luego vas calculando los demás porcentajes. 50, 60, 70, 80, 80, 90 y 100%. ¿Vale? Mira, vamos a empezar. Para ello, nos adecuamos al ritmo que va a cambiar. En 3, 2, 1 y va bajando. 75 RPM. De aquí hasta el final, con esta cadencia, ¿vale? Le damos un poco más de resistencia y prepárate. Te pondrás de pie conmigo. Manos a los laterales. 3, 2, 1, arriba. Iniciamos. Sensación aquí. Fácil. Ligero. 3, 2, 1, abajo. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Nuevamente, manos a los laterales. Conmigo. 3, 2, 1, arriba. Eso. 3, 2, 1, abajo. Ahora mira. Pasaremos a la siguiente zona. De zona 2 a zona 3. Aquí sentaditos, manteniendo la cadencia. Dale esa carga. Zona 3. Sensación. Algo intermedio. ¿Vale? ¿Lo tienes? Manos arriba. Eso, rodillas hacia adelante. Cadera ligeramente hacia atrás, casi rozando el sillín. Brazos sueltos, hombros sueltos. 3, 2, 1, abajo. Manténlo. Muy bien. Nuevamente. 3, 2, arriba. Tres, dos, uno, abajo. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Fenomenal. Ya tienes la resistencia. Tienes la cadencia. De aquí hasta el final. No cambiará, ¿vale? Si deseas, vete al final de la zona 3. Solo hasta ahí. Manos arriba. Es muy fuerte, te sientes que no puedes. Bájale un poco y mantente en la zona 3. Tal vez la zona 3 baja. ¿Va? Eso. 3, 2, 1, abajo.
Mira, la misma cadencia. No cambia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Lo tienes? Perfecto. Ya pasamos el calentamiento. Ya pasamos la activación. Entramos al cuerpo del entrenamiento. El cuerpo de la clase. Perfecto. Nuevamente, mira, manos. 3, 2, 1, arriba. Ahora te mantendrás más tiempo aquí. Concéntrate unos 50 segundos. Eso. Siempre que estamos de pie, manos a los laterales. Tenemos estabilidad ahí, ¿vale? Amigo, 3, 2, 1, abajo, manténlo. Muy bien. Perfecto. Ya lo tienes. Prepárate. Segundos. Manos. 3, 2, 1, arriba. Un minuto. La cadencia no es alta ni baja, intermedia. Vamos bien, ¿verdad? No es difícil. Mantente. Segundos. Conmigo. 3, 2, 1. Abajo. Wow, vamos bien. Perfecto. Hemos estado mucho tiempo de pie. Nos mantenemos ahí. Los valores determinados. Minuto, minuto y medio. Por ahí vamos a encontrar un minuto y medio. Más adelante. Prepárate. Manos. 3, 2, 1, arriba. Segundos. Tres, dos, uno, abajo. Perfecto. Nuevamente. Conmigo. 3, 2, 1, arriba. Eso es, vamos bien, unos segundos. Mira,
3, 2, 1, abajo. Mantengo la cadencia. No baja mi velocidad cuando me siento. Solo es un cambio de posición. La cadencia se mantiene. La resistencia igual. Vale. Prepárate. Manos. Arriba. Con ritmo. Eso. Tres, dos, uno, abajo. ¿Qué tal? Mantenemos cadencia. Whitney Houston viene ahora, mira. Escúchalo. Prepárate. Nos pondremos de pie. Manos, son segundos, ¿vale? 3, 2, 1, arriba. 40 segundos. No te pido más. Eso. Conmigo. 3, 2, 1, abajo. Manténlo ahí. Casi un minuto, mira, aprovecha, bebe un poco de agua. Lost touch with my soul. I had no way to turn, I had nowhere to go. Lost sight of my dream. Thought it would be the end of me, end of me, end of me. I thought I'd never make it through. I had no hope. Llénate de energías. Mantente ahí pedaleando. Estamos en un trabajo intermedio. Estamos recién iniciando estas 2 horas de entrenamiento. ¡Wow! ¡Manos! 3, 2, 1, arriba. 50 segundos. Eso. Tres, dos, uno, abajo. Wow. Qué rico. Mantente ahí. No pares, ¿eh? No ha sido un trabajo duro. Más es continuo. Aquí vemos tu resistencia aeróbica. Voy a darle un poquito más, me voy a acercar casi al final de la zona 3. Solo un poquito. Ahí estoy. Manos. Arriba.
Eso. Concéntrate. Tres, dos, uno. Ahí. Seguimos, vamos por la mitad. ¿Qué te parece? Aún queda 13 minutitos. ¿Cómo vamos? Si no veo mensajes, irá bien. ¡Vamos! ¡Manos! Conmigo. 3, 2, 1, arriba. Forever Young. Conmigo, 3, 2, 1, abajo. Te lo vuelvo a repetir. El día de hoy tenemos sorteo, ¿vale? Contáctate conmigo a través del Facebook. Búscame como Ángel Ponce. ¿Ah? Por Instagram igual. A través del WhatsApp, aquellos que tienen mi número. ¿Ah? Contáctate y entra a este sorteo de una membresía totalmente gratis, completa. ¡No te lo pierdas! ¡Woo! ¡Prepárate! Manos. 3, 2, 1, arriba. ¡Vamos! Segundos. Tres, dos, uno, abajo. Wow. Ahí sentaditos. Manténlo, mantén esa cadencia. Un, dos. Nuevamente, te vas preparando. Ya va llegando, ya lo ves, ¿verdad? Venga. Manos. Tres, dos, uno, arriba. Eso. Segundos.
3, 2, 1, abajo. Déjate llevar. Nos pondremos de pie unos segundos, ¿vale? Prepárate. Solo serán segundos. Luego, el tramo durará minuto y medio de pie. Manos. 3, 2, 1, arriba. Conmigo. 3, 2, 1, abajo. Prepárate. Tienes que aguantarme de pie ahí. Si no puedes, no te preocupes. Hazlo sentado. Pero no pares. Manos, prepárate. Minuto 30. Arriba. Concéntrate y déjate llevar. Ahí. Eso. Saludos desde Perú al mundo. El cielo es el límite. Segundos. Todo va a cambiar, ¿eh? Te mantuve de pie. Ahora todo cambiará. Ahí viene. 3, 2, 1, abajo. Mantente ahí. De 75, 80 RPM. Regula tu carga. Tal vez te he llevado a una zona más. Regúlala. Mantente en zona 3. Vamos a tener unos cambios, ¿vale? Serán 12 segundos de pie, 12 sentados y vamos a jugar así. ¿Va? Primero estos 40 segundos que aún te quedan. Mantente ahí sentado. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo vamos? ¡Manténlo! ¡Vamos, Gretchen! ¡Eliana, Erika! ¡Fabiola! ¡Catherine! ¡Luisa Fernanda! ¡Claudia! José Antonio, los que estáis ahí conectados. Prepárate. Sentadito. Y te preparas. Ahí viene. Segundos, manos a los laterales. Conmigo. 3, 2, 1, arriba.
Eso. 3, 2, 1, abajo. Mantente con los brazos, las manos ahí en los laterales. Vamos a seguir cambiando de posición. Conmigo. 3, 2, 1, arriba. Eso. Ya lo tienes. 3, 2, 1, abajo. Nuevamente. 3, 2, 1, arriba. Ya se acaba, prepárate, Elías. 3, 2, 1, abajo. Tres, dos, uno, arriba. Abajo. Un ratito aquí. Ya viene el final. Falta muy poco. 2 minutos. Conmigo, nuevamente. 3, 2, 1, arriba. Tres, dos, uno, abajo. Tres, dos, uno, arriba. Tres, dos, uno, abajo. Un poquito más de tiempo. Aquí acabamos. Segundos. Tres, dos, uno, arriba. Vamos, falso llano, zona 3, 80 RPM. Se acaba. Conmigo. 3, 2, 1, abajo. Quitamos carga. Zona 1. Una cadencia cómoda. Conmigo. Terminaron. Espero os haya gustado muchísimo. Os dejo en manos de la monitora Lías Moncada. Abrazos virtuales y feliz Día de las Madres.
Equipo, muy, muy, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este máster por el Día de la Madre, dedicado para ustedes, chicos. En breves estaremos iniciando. Saludos para José Antonio, Greche, Erika Yomona, Claudia Lucchioni, Luisa Fernanda, Catherine Servat, Fabiola Linares, Eliana Petoc, Erika Yomona, Gretchen Ramírez y todas aquellas personas que se van a ir conectando. Carmen Rojas, qué bueno que estés aquí, Carmen. Eliana Pentoj. Vamos, chicos. Aprovechen este tiempo en llenar sus botellas de agua, de pronto en secarse, que ya empezamos, ¿eh? Muy bien, chicos, listos. Vamos a iniciar la segunda parte, que son 30 minutos conmigo. En esta ruta vamos a trabajar el punto óptimo, un sweet spot. Recuerden, empezamos con una zona 2, entramos a una zona 3 con una percepción de esfuerzo entre 5 y 6. Para esto te quiero en la parte más alta de la zona 3. Para luego, solo por velocidad, vamos a llegar a esa zona 4. Y luego vamos a tener unas recuperaciones activas en una zona 2. Chicos, esta ruta está dedicada para todas ustedes, todas las mamás de todo género, de todo tiempo. Espero sea de su agrado, especialmente para mi madre. Patricia, qué gusto que estés aquí. Patricia García, un beso, un fuerte abrazo, amiga mía. Y a todas aquellas personas que se van a conectar o que nos van a ver más tarde o el día de mañana. Muy bien, equipo. Una zona 2. Una carga ligera. Muy bien, chicos. Estamos cerca a ponernos de pie, pero dale, mantente aquí conmigo, aquí sentados. ¿De acuerdo? Ok. Mira, una velocidad de 7-8 RPM. Una zona 2. ¿Ya lo tienes? Dale ese ajuste. Perfecto. Bienvenidos sean todos ustedes. Un saludo desde aquí, desde el estado de la Florida para todos ustedes. Gracias. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares llevándoles energía, entrenamiento y buenas vibras. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Quitar esa vida! Mira, menos de 30 segundos para ponerme de pie. Una zona 2. Si recién ingresas, toma esto como un calentamiento en una zona 1. Recuerden, tenemos el sorteo de un mes, chicos, así que inscribirse, ¿eh?
prepárate a ponerte de pie. Opciones aquí. Recuerden contactarse con Luis Ángel Ponce. ¡Arriba! 7-8 RPM. Fácil. Bien. Manos en posición 2. Si sientes que las piernas se te van, dale un pequeño ajuste. Si está muy fuerte, suéltale un poco. Gradúa esa resistencia. Equipo abajo. Muy bien, relájame esos hombros. ¿Qué tal recuerdo? Los ochentas. Prepárate, que ya me estoy acercando a esa zona 3. ¡Arriba! De una zona 2 voy a pasar a una zona 3. Y una carga ligera, me voy a una carga media. Prepárate. Abajo. Ok, aquí cambió todo. Mira, mi RPM cayó, ahora estoy en 75. Pero cambio de zona, me voy a esa zona 3. Percepción de esfuerzo, 5-6. Dame ese ajuste. Sienten esa cadencia, ¿eh? Muy bien. Callado en la playa, yo en silencio otra vez. 5-6. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, sola tú me hablas. Frecuencia cardíaca, vamos a estar trabajando entre 70-80%, ¿eh? Prepárate a ponerte de pie. Opciones, me quedo aquí. Manos a los laterales. 4, 3, 2, arriba. Siete, 5 RPM. Disfruta de la ruta, disfruta de este escenario que nos trae Intelligent Cycling, el cielo, el aire. Cuatro, tres, dos, abajo. Mantengo mi paso. Avanzados. Quiero que te vayas a la parte más alta de la zona 3. Recuerda que la percepción de esfuerzo va entre 5 y 6. Avanzados, los quiero en 6. ¿Listos? Muy bien. Tiramos esa pierna. ¿Sientes el cambio? Perfecto. Manos a los laterales. Ciclistas, arriba. Carga. Si
sientes que no puedes con esta velocidad, vale, suéltale un poco. Avanzados, vamos con todo. Marca el paso. Este tema lo escucharon con Luis Ángel al comienzo. Con otro RPM. Ahora lo vas a trabajar en una zona 4. En el inicio de esa zona 4. Manos a los laterales. ¿Listos? ¡Arriba! ¡Avance! Suave, zona 2. Si necesitas pasar a una zona 1, dale. 105, 104, 105 RPM. Qué buen tema. Avanza. Para todas aquellas madres que vivieron su juventud en este tiempo, como mi mamá, y todas aquellas madres que crecieron con esta música, como yo, que me recuerda a mi infancia. Vamos, para ustedes, madres bellas, madres lindas, y aquellas que ya están bastante lejos, pero siempre presentes. ¡Avancen! ¡Libre! ¡Para ustedes, vamos! ¿Qué tal si le das un pequeño ajuste? Y sientes la resistencia a tu paso en zona 2. Dale. ¡Ajuste! 3, menos de 30 segundos.
vamos, vamos, libre. Seamos libres, seámoslo siempre. Dos, cambio. Ok, mira, de 105 bajo a 75 RPM, pero mi zona también cambia, mi zona se inclina más. Una percepción de esfuerzo, 5, 6, ¿de acuerdo? 70, 80 RPM, márcame el paso. ¿Ya lo tienes? Ok, ahora gira esa perilla. Me encanta este tema. Prepárate a ponerte de pie. Opciones, te quedas aquí abajo. 3, 2, 1, arriba. Yo. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¡Qué bueno! Vamos, equipo, a darlo todo el día de hoy. Abajo, mantengo el paso, 7-5 RPM, eso, marque ese paso. Ahora, escúchame, necesito que estés en la parte más alta de la zona 3. Percepción de esfuerzo, 5-6. Chicos, la parte más alta, avanzados, la parte más alta. ¿Listos? Perfecto, gira esa perilla. Listo, arriba. ¡Wow! Ya siento el cambio. Disfruta. Disfruta este entrenamiento. De la música. De nosotros. De tu vida. Abajo. Haz que tus piernas se adapten. Mantén ese paso. 7-5. Si no tienes un medidor, solo sígueme. Sígueme. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arriba. Inhala. Respira, está a la derecha. Manos en posición 2. O la mitad del timón, como tú quieras. ¿Listos? ¡Avance! Prepárate para el cambio. Segunda, abajo. Mantengo el paso. Acercando a la zona 4. ¡Qué emoción! Recuerda, si vienes por primera vez, ve a tu ritmo. Escucha el cambio. Entre 4 a 5 pedaleadas más. 7, 9, 80. ¿Reconoces el tema? A ver si lo reconoces. ¡Vamos, vamos! Qué buen tema, ¿verdad? Prepárate a ponerte de pie. Ciclistas, arriba. Yeah.
Segunda, abajo. Márcame ese paso. Mira, ya estamos en el segundo bloque. Opciones. ¿Te pones de pie conmigo o te quedas aquí? Tú decides. Ambas opciones son muy buenas, ¿eh? ¿Listos? Toma aire. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en el inicio de la zona 4. Solo por velocidad. Prepárate a sentarte. 3, 2, abajo. Avanza. Wow. ¿Listos? Una vez más. Una vez más arriba. Ahora. Sigue el video, la música. Prepárate. 4, 3, 2, abajo. ¿Qué tal si nos retamos con algo más? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te conformas? ¿Retrocedes o avanzas? ¿Qué dices? Tú decides. Ok, toma aire. Gira perilla. ¡Arriba! Vamos. Saca la mejor versión de ti. Sigue el video, la música. ¡20 segundos! ¡10 segundos! ¡Termínalo! 4, 3, 2, abajo. Zona 2. Tienes un poco más de un minuto. ¡Wow! Sécate, hidrátate, recupérate. Si soltaste demasiado, dale el ajuste. ¿Se acuerdan del tema? Claro que sí. Señora Hilda, señora Ana, ella, no sé, eres de Asturias. Vamos, vamos. Las chicas más jóvenes del grupo, un abrazo desde aquí para ustedes. Venite volando. Voy a entrar al último bloque. Prepárate. Esta vez con un cambio de RPM. En las anteriores era 7.5. Ahora es 70. Ahora es 70. Prepárate. Mantén el paso. Muy bien. Marca ese paso. Perfecto. Por ahí un error. Ok. Mira, 70 RPM. La parte más alta de la zona 3. ¿Lo tienes? Ok. Qué buen recuerdo. 3, 2, 1, arriba. Excelente.
poco. Me muero de la curiosidad. 70, 70, 70. Jala, empuja, jala, empuja. Mira, ahora sí, ya quiero que estés en la parte más alta de la zona 3. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos, vamos. Siente la resistencia. Excelente. No tengo chavo, pero quisiera. Ya me estoy acercando a esa zona 4. Prepárate. 3, 2, abajo. ¿Se acuerdan de este tema? Claro. Un tema que fue al inicio de los 80s. Me parece que es un grupo español. Vamos, vamos. Mira, marcame el paso. 7, 9, 80. Perfecto. Ay, Luis Ángel se está listando. ¡Qué bueno! La bamba. Mira, ya no estoy en 70. 7, 9, 80. De 9 a 10 pedaleadas más. ¡Vamos, equipo! ¡Con todo! Velocidad. No me bajes velocidad. Todo tiene que ser constante. ¿Te quedas aquí o te pones de pie conmigo? Tú decides. ¿Listos? ¡Arriba! ¡Lado a lado! ¡Sosténlo! ¡Sujétate fuerte! ¡Avanza! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Segunda! ¡Abajo! ¡Toma ahí! ¡Muy bien! Prepárense. ¡Arriba! ¡Eso!
Zona 2. Recupérate. ¡Wow! Prepárense. Por ahí Luz Ángel me ha dicho, creo que va a haber un sorteo en ese medio tiempo. Así es. Todos los que se han conectado ahora, todas aquellas personas, prepárense otra vez sorteo. 5 minutos y se inicia el sorteo. Mientras esperamos la llegada de Luis Ponce y Jean Paul de la Cruz. Zona 2, 7-6. Para ustedes, chicas, para ustedes, mamás, este tema. Y también para mi madre. Prepárate a ponerte de pie. Una zona 2. ¿Listos? ¡Arriba! Tengo el corazón contento. Madre hermosa, esto va para ti. Gloria Centeno. Te amo, madre mía. Abajo. 7-6. Y para todas aquellas madres que están ahí, que nos van a ver más tarde. Y como dije, y las que ya están lejos, pero más cerca que nunca de nuestro corazón. ¡Arriba! ¡Prepárense para el sorteo! ¡Un mes! Si no has escrito a Luis Ángel, hazlo ahora. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ya! Abajo. Soltamos. Sosténlo. ¿Sortear o regalar? Ok, ¿nuevos? Vamos. Ok, chicos, vamos a empezar el primer sorteo, que va a ser una semana gratis a todas aquellas personas que han estado conectadas en este momento. Ok, empezamos con ese primer sorteo. Vamos dando el tiempo que Jan y Luis Ponce se vayan conectando para la siguiente clase. Perfecto. Sécate, hidrátate, prepárate para ese sorteo. Una semana gratis, con eso empezamos, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Coméntanos, ¿qué tal este primer tiempo? Dinos, queremos saber tu opinión. ¿Te gustó? Rarísimo para mí poner temas Mino Bravo, Los Iracundos, o el tema de Palito Ortega o Marisol de España, pero creo que era un lindo momento para ponerlo por ese Día de las Madres. ¡Ya tenemos un ganador o ganadora! A ver, Luis, ¿das tú el nombre o doy yo el nombre? Ok, voy a tener el honor de dar el primer ganador. O ganadora. ¡Uf! Ok. Recuerda,
No importa la hora que entrenes, lo importante es que te des el tiempo para entrenar. Si solamente estás viendo el video y disfrutaste un poco la clase, dale, te invito a hacerlo más tarde o te invito a entrenar mañana o el día que tú dispongas. Esta clase va a quedar grabada para que puedas disponer de ella en el momento que tú creas conveniente. Muy bien, Luis Ángel me dice que tenemos ya los ganadores. A ver, una ganadora o un ganador. A ver, Luis Ángel, dame el nombre. ¡Wow! Es una ganadora. Un fuerte aplauso para Patricia García Beco, que se llevó una semana gratis con nosotros. ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso! ¡Bien, Patricia! ¡Qué bueno que hayas estado con nosotros! ¡Chévere! Ahí tienes una semana gratis que puedes aprovecharla en el momento que tú creas conveniente, ya sea esta semana o la siguiente. Muy bien. Hay un ganador más, Luis Ángel. Vamos, por ahí tenemos otro ganador más. A ver, Luis Ángel, está ahí chocolateando la bolsa. A ver, ¿quién es el siguiente ganador o ganadora, Luis? No se vayan. ¡Un aplauso para Katherine Serva! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! Te has llevado una semana completamente gratis con nosotros. ¡Excelente, Katherine Serva! ¡Bien, gracias! Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¡Excelente! No se vayan, falta el siguiente tiempo. Nos falta la clase con Luis Ponce y Jean-Paul de la Cruz. Y por ahí vamos a tener un sorteo mayor, que va a ser un mes, ¿eh? Vamos, chicos. Ok, yo me despido de ustedes, chicos. Gracias, un fuerte abrazo, un feliz Día de la Madre, que la pasen lindo el día de mañana. Muy bien, chicos, bendiciones, gracias. Energías positivas para todos ustedes.
Aló. Listo, ¿me escuchan todos? Muy bien. Por favor, Luis Ángel, lo pones en la pantalla completa. Vale, muy bien. Venga, amigos, seguimos con el masterclass dedicado al Día de las Madres. Ya me pueden visualizar. Hola, ¿cómo están? Ahí tenemos una clase de intensidad variada que he diseñado. Vamos a tener ahí unos trabajos tanto en zona de escalada, llano y otra vez una escalada, ¿vale? Vamos a hacer de esa forma esos intercalados de terrenos. Entonces empezamos. Venga. Un poquito de carga. Vamos a poner que ponga play. A ver, a ver. Hasta donde dure, porque venga, ponle play. Ya estamos. A ver, empecemos con una carguita, algo ligerita, viniendo de la clase de la profesora Les. Más o menos a 90 pedaleadas por minuto, ¿vale? Busca una resistencia que te haga sentir un trabajo cómodo. Zona número 1. Un minutito. ¿Todo bien? ¿Me escuchan correcto? Muy bien, estoy iniciando con este ritmo, con este golpeo musical que ya estás escuchando. Vale, te voy recordando que he dividido la clase en tres partes. La primera parte lo vamos a hacer en colina. Lo vas a sentir, vas a trabajar la fuerza. En la segunda parte vamos a hacerlo en llano. Vamos a trabajar esa resistencia con un buen pedaleo, una pedaleada muy viva. Y nuevamente pasamos a una montaña. ¿Vale? Muy bien. Entonces,